Tenemos la participación del doctor John Gerling Antón, eh, profesor investigador titular en, el, en la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, doctor en Ciencias Sociales con énfasis en estudios políticos de FLACSO. Sus líneas de investigación son. Eh, algunas diáspora africana en las Américas, raza, racismo, etnicidad y desigualdad, eh, indicadores sociales de desigualdad y discriminación, movimientos sociales afrodescendientes, temas de antropología afrodescendiente y teoría de los derechos de los pueblos y nacionalidades. Es autor de las... De las siguientes publicaciones, Buen Vivir, Vivir Bien, y entre otras. Muchas gracias. Entonces, le vamos a dar el micrófono para que pueda continuar con su tema de ponencia. Ya, profesora, muchas gracias. Muy, muy amable y muy generosa por su presentación. A los colegas de la Universidad Salesiana que me han invitado para hablar del Estado Plurinacional, yo les traigo una. Pequeña presentación que se llama Estado Plurinacional, Ilusión, Desamor y Depresión. ¿sí? Porque eso es lo que a mí me ha pasado con el Estado Plurinacional. ¿sí? Cuando yo llegué al Ecuador en el 2002, no, 2003, eh, y de una vez eh, eh, llegó, llegó la, al poco tiempo hubo los cambios fuertes en el país y entró la era del, del progresismo, como, como bien lo observaba el profesor Simbaña, eh, pues los, los, el movimiento afrodescendiente abrazó esta idea de la plurinacionalidad y del Estado plurinacional. Y yo me enamoré del Estado plurinacional. Yo dije, esto es hermoso, esto me gusta, pues si uno, pues cuando se enamora, pues uno va, va para adelante. Pero después, cuando uno empieza a conocer la situación, llega la frustración, el desamor y hoy yo estoy viviendo una absoluta depresión. Y hoy vamos a demostrar por qué. Bueno, lo primero para contextualizar a este público que está aquí, de dónde hablamos del estado plurinacional en el Ecuador, para ser concreto. ¿Sí? Y yo le agradezco estas notas al profesor Fernando García de la Flaxo, con quien hemos discutido y tomado varios cafés y chocolates respecto a esto. Una vez el profesor Fernando me dijo: Mira, John, ¿sí? el concepto de, estado, de plurinacionalidad en el Ecuador fue introducido en los años 60, a partir de intercambios intelectuales entre la antigua Unión Soviética y los movimientos sociales en el Ecuador. Y él me dice que hay un personaje que se llama Yuri Zubritsky, quien estuvo por acá y empezó a intercambiar con los pueblos y nacionalidades de la con el tema. Segundo me dice, los, in, los pueblos indígenas ¿sí? asumen el concepto de plurinacionalidad ¿sí? en reemplazo, podríamos llamarlo así de forma didáctica, de los términos etnia, cultura y pueblo. ¿sí? En eh, tercer lugar, la plurinacionalidad desde los pueblos indígenas se entendía como impulsar en el país el debate sobre la identidad de los diversos. Un factor que busca, y esta palabra es muy importante a propósito de la conferencia del doctor Ortiz, equidad en la redistribución de la riqueza. Bueno, después vino la declaración de los pueblos indígenas del 2007, donde se plantea que los pueblos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o a una nación indígena. Y esto nos hace preguntar qué es el concepto de nación dentro de la cosmovisión de las nacionalidades indígenas y, la, y el derecho internacional. Los derechos, estos, construir nación desde los pueblos indígenas, implica no solamente un tema de reconocimiento de identidades, sino también un tema de reconocimiento de identidades políticas. Con capacidad de autonomía y de autodeterminación, como lo demandan el derecho internacional, sobre todo el derecho internacional para los pueblos y nacionalidades. Entonces, la propuesta de plurinacionalidad y de Estado plurinacional, quiero diferenciar entre las dos, porque Raúl ya se me dice, no hay que. Una cosa es la plurinacionalidad y otra cosa es la propuesta de Estado plurinacional. Y yo voy a hablar sobre Estado plurinacional. Viene desde el 93 con los, con los levantamientos, 97, 2003 y 2008. Como yo no quiero eh, eh, hacer de ventríloco y tampoco quiero malinterpretar, pero en este auditorio me tomaré una licencia de entender lo que creo yo, lo que creo yo, y esto es una licencia, con el perdón de, de, de los compañeros que me han antecedido la palabra, ¿Cómo yo entiendo la propuesta indígena del Estado plurinacional? ¿Sí? Lo primero que en mi poco entender es que no es una propuesta separatista del Estado-nación. Aunque, una vez escuchando a Felipe Quispe de Bolivia, hace mucho tiempo en los años 90, en una entrevista eh, por radio, él planteaba la nación Aymara, separada del Estado burgués liberal boliviano. Quispe. Sí, y ahí, bueno, y habían dos tendencias, la de Felipe Quispe, Felipe Quispe es el, el Maitu, como le decían, ¿no? Y, exactamente. Y la propuesta de, de Evo Morales, que fue la que finalmente triunfó. La de Quispe era crear un Estado Aymar independiente del Estado burgués eh, 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 boliviano. La pregunta sería si ese Estado cabía dentro de la concepción de la nación boliviana. Esa sería la pregunta, ¿caben dos estados o, o tiene que desaparecer uno? Pero aquí en el Ecuador yo entendí y entiendo hasta ahora que no es una propuesta de separación del Estado-Nación. No se plantea tampoco la construcción de un Estado federal, aunque cuando se habla de las circunscripciones territoriales amazónicas y las circunscripciones territoriales indígenas, las circu ¿sí? yo no sé si lo que de fondo hay es un proyecto completamente de gobierno y autonomía, lo que implicaría construir un modelo de Estado federal en el Ecuador. Lo que se plantea es reconocimiento de pueblos y nacionalidades. A mí me parece que esta, esto es mi interpretación, ¿sí? que esto es muy romántico e insuficiente, al menos para superar las desigualdades ¿sí? y, la, y la inequidad que hay en el Ecuador a partir de, la identificación de pueblos y nacionalidades. Pues no existe un Ecuador, una sola narrativa del Estado-nación. Eso sí a mí me gusta, que la propuesta de Estado plurinacional implica de que no hay una sola lectura de construir el Estado y construir la nación ecuatoriana. Por lo tanto, esta nueva narrativa implica nuevos elementos, la nacionalidad y por ejemplo es un, un buen elemento, que sería la nacionalidad? Es una entidad histórica que la llevan todos los pueblos al autodeterminarse determin, como tal. Y la interculturalidad, como lo expuso el doctor Ortiz, eh, implica eh, un camino o un principio para la descolonización, abandonar el Estado monocultural y construir un nuevo Estado. Y hacia allá voy. Ahora, ¿por qué mi desamor con el Estado plurinacional? porque yo creo que a veces como que romantizamos la construcción del Estado plurinacional a partir de una figura de poder supra, digamos, de supracapitales en términos de Bourdieu, que es capaz de mantenerse a sí mismo pese a las transformaciones. Es decir, Marx, Carlos Marx... Y yo sí creo que hay que tener una lectura marxista del Estado en este momento. Carlos Bar planteaba que el Estado es un aparato muy difícil de autodestruirse. Es más, es posible que el Estado no sea capaz de destruirse a sí mismo, sino que tiene la capacidad de mutar. Entonces uno se pregunta qué es el Estado. Y ahí empieza mi, mi desenamoramiento con el Estado plurinacional, porque el Estado lo podemos entender desde varias visiones. Una, desde una visión, yo no sé si liberal, pero sí desde la sociología comprensiva de Max Weber. Max Weber habla que el Estado es una comunidad humana que reivindica como éxito el monopolio legítimo de la violencia física en un territorio determinado. ¿Sí? El Estado, en términos de Max Weber, también tiene otra forma como una organización legal, burocrática y racional de una sociedad. Pero de dónde vienen todas estas observaciones del Estado? Viene de Hegel, porque Hegel considera de que perfecto el Estado se construye a partir de una sociedad que quiere armonizar sus relaciones entre sí mismo. Pero Marx, Carlos Marx, le dice Hegel, esa sociedad no es una sociedad idílica sino que es una sociedad, y yo, esta no es palabra de Marx, sino de Thomas Hobbes, es un gran leviatán, es decir, es una, sociedad, es una sociedad que en lugar de buscar la armonía, lo que busca es relacionarse a partir de la administración del poder. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir aquí? Que el famoso contrato social de que se habla las ideologías liberales para construir el Estado, ese contrato social, no es un contrato social para regular las relaciones sociales, sino que es para imponer el poder. Luego, el Estado, la, 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 la definición de Estado que a mí me gusta es la de Pierre Bourdieu, que el Estado es una comunidad humana que reivindica el éxito monopólico y legítimo de la violencia física en un territorio determinado y corresponde a la administración de un conjunto de población. Entonces, el Estado... Sí, yo estoy de acuerdo con la visión burguesa. Yo no sé si Pierre Bourdieu puede ser, eh, 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 creo que no cabe en la escuela de Frankfurt, pero Pierre Bourdieu sí pudiera eh, permitirme comprender que el Estado es un campo de disputa, un campo de poder de capitales, un campo donde los agentes se disputan el poder. ¿Y qué tipo de agentes son los agentes burgueses? Sí, y el Estado es un aparato de administración de la burguesía. Entonces ahí viene mi primer desencanto, porque si queremos construir el Estado plurinacional tenemos que cuestionar la decisión que tiene la burguesía de administrar el Estado para su propio beneficio. Y es lo que estamos viendo hoy en día en el Ecuador, y no quiero poner ejemplos porque para eso ustedes ven los noticieros y las redes sociales, cómo el Estado está al servicio de los instrumentos de poder burgués del de país. Entonces... Eh, el estado logra ejercer su dominio en el ámbito de la producción simbólica de la sociedad. sí, y esta producción simbólica de la sociedad tiene dos cuerpos muy importantes, que es la administración pública, que es el, el cuerpo administrativo, la administración pública, que son los medios de administración, y los representantes de la administración pública, que es el cuerpo administrativo a través de, los, de las burocracias. y si hay algo perverso que impide la transformación de un Estado es la burocracia y las entidades de, y, la, y la administración pública. Sí, todavía tengo tiempo. Sí, y eso, que ya voy a plantear mi, 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 mi tesis de, de, de fondo. Si hay algo que impide que se transforme el Estado son las burocracias. Porque las burocracias también son una forma de poder dentro del Estado. Y la administración pública es el mecanismo para mantener el Estado quo. De el poder de los burócratas y de los burgueses sobre el Estado. Entonces, eh, la, la, la administración pública y el funcionario son instrumentos de la representación oficial del Estado y replican la idea del poder del Estado. Hegel dice que el burócrata es un grupo dotado en la intuición y la voluntad y el interés general y universal del Estado. Pero ustedes me dirán, ¿y por qué si yo voy a hablar del Estado plurinacional, porque hablo de la burocracia? ¿Y por qué hablo de la administración pública? Porque son los dos pilares con que se sostiene el Estado. Y si tú no cuestionas la mentalidad colonial del burócrata, ¿sí? si no cuestionas esa mentalidad no vas a dar paso al Estado plurinacional, porque ese, ese burócrata está imbuido de una mentalidad completamente burguesa y liberal. Ahora bien, sí, vamos a... El Estado plurinacional, el Estado-nación ecuatoriano, es una, tiene sus raíces en un Estado colonial. Y aquí lo que ustedes están viendo es que la naturaleza de ese Estado colonial tiene una estructura identitaria, monocultural y mestiza, donde el mestizaje es el eje fundamental y la, los indígenas y los negros son la periferia y la blanquedad, como decía Bolívar Echeverría, y ahí sí coincidimos con el profesor, en esas cosas también coincidimos con el profesor Ortiz. Esa búsqueda de la blanquedad es la búsqueda de la construcción civilizatoria del Estado. Entonces, las burocracias y las instituciones públicas no son capaces de cuestionar esta estructura de la identidad nacional con la que se ha constituido el Estado. Ahora, ¿por qué se habla del Estado plurinacional? Y voy rápido. Porque el Estado-nación está en crisis. Vamos a cumplir cuántos años, falta poco para los 200 años, pero ese Estado-Nación ecuatoriano está totalmente en crisis. ¿Y por qué está en crisis? Por los gobiernos cosmopolitas supranacionales. Es decir, a los, al, al Estado-Nación no es que sea autónomo, los dominan las entidades supranacionales, las multinacionales, ¿sí? las empresas eh, petroleras, la Microsoft, eh, la Coca-Cola las naciones unidas, el banco mundial, dominan el estado, el fondo monetario internacional. y al interior están los conflictos de los gobiernos federados, el, problem, el problema de las minorías, los nacionalismos de las minorías. es decir, el estado-nación moderno hoy en día está en crisis, tanto por las presiones externas como las presiones internas. ahora el ecuador ha evolucionado hacia de Estado mononacional a Estado pluricultural multiétnico y a Estado plurinacional. El Estado-nación ya se ha explicado desde 1830 hasta 1979, que se hizo la primera reforma, pero esa reforma de 1979 que se fundamenta en 1997. Y con la constitución del 98 es una prolongación burguesa del estado-nación de Riobamba de 1934. Y finalmente, ese estado plurinacional de 1998 para mí es el que me genera una gran frustración porque yo coincido con mis colegas de que lo que está planteado en Montecristi y en el artículo 1 de la constitución es una ilusión. Pero. Yo sigo soñando porque soy un hombre romántico, soy un hombre enamorado, ¿sí? sigo soñando que es posible construir un Estado plurinacional a partir del artículo número uno de la Constitución que dice que somos un Estado pluri, plurinacional e intercultural. ¿Y qué es lo que proponemos desde la afrodescendencia? Desde una visión afro, afrocéntrica, el primer elemento fundamental para construir el Estado plurinacional, es cambiar la democracia burguesa-liberal por una democracia decolonial e inclusiva y, ¿por qué no, feminista? Y, ¿por qué no, feminista? Pero esa democracia también implica un concepto de ciudadanía, y de, de ciudadanía no ciudadanía liberal, quizás más republicana, pero una so ciudadanía sin racismo y una ciudadanía que esté amparada por un Estado que sea capaz de garantizar derechos. Es decir, el nuevo modelo, de el, el Estado plurinacional desde la afrodescendencia lo entendemos como un nuevo modelo de contrato social entre los ecuatorianos que construya una sociedad inclusiva con nuevos valores. ¿Y cuáles serían esos elementos? Están en la Constitución de Montecristi. Yo creo en la constitución de Montecristi. Ustedes pueden ver aquí en este, en este dibujo todos los elementos fundamentales que tiene la, la constitución de Montecristi. Nuevos sujetos de derechos, las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, el modelo del desarrollo del buen vivir, el derecho a la libertad cultural, los derechos colectivos, el pluralismo jurídico, el tema de las lenguas indígenas oficiales, todo un... A mí me parece que hay una parte importante de la Constitución donde sí se pudiera poner en práctica este Estado plurinacional. Pero ¿por qué? Y esta es la última diapositiva. Y para terminar, ¿por qué no es posible eso? No es posible eso por tres elementos fundamentales y termino. Uno, mi depresión por, por la frustración que me genera el Estado plurinacional. Está dada por la persistencia de la estructura social racial de la nación ecuatoriana. Es decir, todavía somos una nación que busca, como es que dice Bolívar Echeverría, los discursos de la blanquedad. Segundo, hay una dominación étnica y una blanquedad del poder en el Estado, y yo cada día la veo reflejada en el sistema de gobierno y quienes gobiernan. A mí me parece increíble que la sociedad ecuatoriana. Vote por sistemas de representación de la blanquedad en el poder. Yo no puedo creer en eso. A mí me parece que esa es una democracia ilusoria. O sea, esa democracia censitaria que habla Habermas, yo la pongo en cuestión. Y tercero, el modelo de democracia liberal, burguesa, racista y patriarcal es el que se mantiene y está instrumentalizado y ya están afinando todos los detalles para que este modelo de democracia liberal, burguesa, racista y patriarcal se mantenga y triunfe en las elecciones del, del 2025. Por lo tanto, yo creo que será muy difícil y soy muy pesimista de que el Estado plurinacional pueda darse la oportunidad de dar a luz real en el país si no insistimos en descolonizar nuestras mentes y descolonizar nuestra sociedad. Dice aquí, ¿cuál es la diferencia central entre proyecto de Estado Plurinacional del movimiento afrodescendiente ecuatoriano y del movimiento indígena? Diferencia central. Bueno, en primer lugar, la pregunta que antecede a esto, que estoy seguro que no, la, que no es la pregunta del quien la escribió, sino una pregunta anterior, y es, ¿los afrodescendientes tienen propuesta al Estado plurinacional? Ese es, el de fondo. Y yo quiero contarles que en 1804 ocurrió algo muy importante en América, si ¿Sí saben qué pasó en 1804. Fue la revolución haitiana. Y la revolución haitiana de 1804 fue al margen de otras revoluciones importantes que se hicieron eh, eh, a finales de, del siglo XVIII, que fue la independencia de los Estados Unidos, que fue una revolución importante, ¿te? y la revolución francesa de 1889, 1789. Resulta que la revolución haitiana comenzó en 1789. 50 y algo, con el, el, el llamado de los tambores en, en el monte Bois imán Pueden leer cuayambao de Alejo Carpentier o, o El Reino de este Mundo para que ustedes entiendan la epopeya de lo que significó la revolución haitiana. Pero fundamentalmente, la revolución haitiana fue mucho más profunda que la revolución francesa por un detalle importante y es que la revolución francesa de igualdad, li, igualdad, fraternidad y, y libertad fue para los blancos, no fueron para las colonias esclavizadas de francia. más bien la revolución haitiana lo que hizo fue primero eh, acabar con la estructura social racial del caribe que planteaba pequeños eh, eh, esclavos que planteaba esclavos eh, mulatos, pequeños mulatos, mulatos grandes, blancos pequeños, blancos grandes. Esa estructura racial que se estableció en Haití fue destruida por la Revolución Haitiana de Toussaint Louverture y Henry, Henry Christopher Jean Jacques de Salines. Y planteó acabar con la relación de raza como elemento fundamental para estructurar una nación por eso la constitución de Haití declaró que todos los haitianos eran negros y que todo el que pisara Haití era libre. De ahí la profundidad de, el, de eh, la revolución haitiana, más allá de la revolución francesa. Eso está en el libro El marxismo negro. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que los afrodescendientes o los descendientes de esclavo nos planteamos muy tempranamente la construcción de un Estado. En América, distinto a la visión de los Estados burgueses, que finalmente en América Latina vino a tener desarrollo 50 años o 30 años después. Pero gracias al apoyo de Haití fue que se logró el establecimiento de los Estados nación en América, porque fue, fue eh, Alejandro Petion, el tercer rey de Haití quien apoyó a Simón Bolívar y a San Martín para hacer las campañas libertadoras en América. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que la afrodescendencia siempre se planteó una visión de Estado distinto al Estado liberal burgués blanco europeo. Esa fue nuestra premisa fundamental. Y nosotros tenemos una concepción mucho más profunda de la igualdad y de la libertad de los seres humanos. Porque lo que creemos y luchamos hasta hoy es la igualdad absoluta, sin distinción de ninguna naturaleza. Quizás puede ser algo utópico, como dice Tomás Moro en, 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 su libro, eh, en su libro sobre la utopía. Quizás puede ser algo utópico de pensar una nación o un Estado con igualdades. Yo creo que no sería igualdades de clase. ¿Sí? Sino igualdades de identidad e igualdad ciudadana. Yo creo que ahí coincidimos con el movimiento indígena en plantear un modelo de Estado-Nación sin la estructura racial, social que se incubó desde el Estado burgués. ¿En qué nos diferenciamos? No sé si haya una diferencia, pero los afrodescendientes hoy en día estamos planteando una tesis fundamental, gracias, profesor Ortiz quien la mencionó, son las reparaciones. Nosotros estamos hablando de que Occidente y el Estado ecuatoriano tienen que reparar a los afrodescendientes por la esclavitud. Y ni siquiera por la esclavitud, sino por la injusticia de la ley de abolición de la esclavitud de 1852. Porque esa ley es el origen de todos los males de las desigualdades estructurales que tenemos en el país. Porque esa ley, en lugar de indemnizar y de reparar el daño por la esclavitud a los es esclavos, lo que hizo fue indemnizar a los blancos, a los dueños de los esclavos. Porque sencillamente, como dice Achille Mbembe, los negros o los africanos no eran seres humanos, sino que eran hombre metal, hombre pieza. Entonces yo creo que nosotros sí tenemos una idea de Estado plurinacional en la medida en que construyamos una sociedad quizás utópica, pero en igualdad.